Bendiciones y bienvenido a esta nueva video reacción de un turno muy especial que vi en el juego entre Águilas Cibaeñas y las Estrellas Orientales, ya que el manager de las Águilas Cibaeñas, Félix Fermín, apeló al cubano Yuneski Maya para enfrentar a las Estrellas Orientales en un juego muy importante. Realmente el guerrero Yuneski Maya, quien solo ha permitido una carrera en 15 entradas con una excelente efectividad de 0.59 en la postemporada de República Dominicana en Lidón, señores. Y sin más preámbulo, vamos a este turno que vi donde Robinson Cano, señores, le conecta un batazo contundente al guerrero Yuneski Maya. Así que vamos de una vez con este turno. Aquí estamos, señores, primera y segunda. El lanzamiento de Maya adentro del picheo, adentro del picheo, señores. Aquí veo que Yuneski Maya se queda viendo un poco a Robinson Cano. Como ustedes saben que el guerrero Maya le gusta desafiar a los bateadores, pero quizás se le olvidó que Cano es un jugador de casi 300 millones en las grandes ligas, Así que vámonos con el segundo picheo. Cano lleva una bola y cero strike, señores, en este turno importante, en la primera entrada, Si se fijan, primera y segunda sin out en la misma primera entrada, Yuneski Maya contra Cano. Aquí se prepara Robinson Cano de nuevo. De lado, el cubano Maya, el picheo. Picheo en curva, señores, de Maya. Buena curva esta. Miren la repetición, miren la repetición. Rompió bien la curva de strike, señores. Así. El conteo ahora 1 y 1. 1 y 1 el conteo. El guerrero Yuneski Maya contra uno de los mejores segunda base que ha pasado por todas las grandes ligas, Robinson Cano. El cubano contra el dominicano en un turno importante. Sigamos con esta video reacción. Suscríbete. 1 y 1 el picheo. El conteo. Aquí viene el lanzamiento de Maya. Duro por primera, pero de FAO, Duro por primera, pero de FAO. Aquí vamos a ver de nuevo este turno. Miren el picheo aquí. Vemos que Cano está haciendo swing con todo, Pocas veces veamos a Cano haciendo swing con todo. Miren, miren de nuevo, miren la repetición. Un swing fuerte por primera de FAO, Cano en el hoyo, señores, Cano. En el hoyo, Robinson Cano. En el hoyo, señores, en este turno. Vámonos con el próximo lanzamiento de lado, el guerrero. Aquí viene el picheo de Maya. ¡Wow! Muy cerca de la zona. Lo quería Francisco Peña y lo quería Maya. Miren la reacción de Maya. Miren el picheo. Muy cerca de la zona. Miren la reacción de Francisco Peña aquí. Miren la reacción de Francisco Peña. Lo quería Francisco Peña. Lo quería Francisco Peña. Vámonos aquí. Ahí está, lo quería Francisco Peña. Miren la reacción de Maya. Maya se queda mirando el umpire. Maya también quería este picheo, Yuneski Maya. Lo quería Maya el picheo, muy cerca. Déjame en los comentarios si se fue ponchado Cano, si fue ponchado o el umpire le guardó respeto a Robinson Cano, que no le dio este picheo a Maya. Si vacío, otro bateador lo había ponchado o está un poco afuera el picheo. Vamos a ver de nuevo el picheo, cómo fue. Wow, pero se ve como si fuera strike, pero el umpire no le gustó, lo vio un poco afuera. Lo vio un poco afuera, aunque Maya lo quería. 2 y 2 el conteo para Robinson Cano contra Yuneski Maya. 2 y 2 el conteo. Ahí está Cano diciéndole alguna palabra a Francisco Peña. Preparado Cano de nuevo. Preparado el guerrero Yuneski Maya. Aquí pide tiempo Cano, pide tiempo Cano, Pide tiempo Cano, un turno de concentración. Miren, Maya se quedó ahí como poniéndose de acuerdo con Peña y Cano pide tiempo, Cano pide tiempo. Cano preparándose, señores, para conectarle un batazo contundente a Maya, porque Cano es así. Ustedes ven que Cano a veces hace swing de una vez el primer picheo, en este turno no. Aquí se concentró el dominicano. Demasiado talento, señores, Cano. Ahora sí, aquí viene el picheo de Maya. Se fue rápido. Wow, señores, miren a dónde cayó esta bola. De un bound contra la pared. Y vienen dos para las Estrellas en la misma primera entrada, Le dio de colgado Robinson Cano. Le dio de colgado Cano, señores. Vamos a ver la repetición de nuevo, ese mismo picheo. Vamos a verlo. De lado Maya. Aquí se fue rápido Maya para engañar a Cano, miren. Señores, cómo Cano le dio a esta pelota, señores, de colgado. Y fue un doble, señores. Esto me recordó al Cano
de los Yankees. Esto me recordó a Robinson Cano, que estaba en los Yankees. Si se fijan, Yunesky Maya no cuidó los corredores para engañar a Cano. No miró para segunda, se fue de una vez para engañarlo, pero Cano, muy atento, le conecta un batazo contundente a Yunesky Maya, que traen dos para las Estrellas Orientales. Déjame en los comentarios qué tú opinas de este turno. Ahí está Cano celebrando ese batazo y lo mocha. Tú sabes lo que ellos hacen siempre en segunda. Móchalo. Lo mochó Cano aquí. Déjame en los comentarios si quieren más videos, reacción como esta, de los mejores turnos de Lidón, ¿eh? Comenta, comenta qué opinas de este gran turno del guerrero Yunesky Maya contra la superestrella Robinson Cano. Miren la repetición aquí, el picheo. Wow, señores, ese bate salió a mil. Ese bate salió a mil de Cano. Esa pelota se había elevado, señor, un poco más. Y era jonrón seguro. Esa bola chocó de un bound contra la pared, señores. Tremendo turno aquí de Cano contra el guerrero Yunesky Maya. Maya, quien es un caballete aquí en República Dominicana. Ahí está el swing dulce de Cano. Wow. Fue una estrella Cano. Una estrella realmente.